a todos acá en Masamune TV. Seguimos en Shin Megami Tensei 5 y en esta ocasión un nuevo jefe, el Arcángel Abdiel, creo que se llamaba, no me acuerdo bien. Pues bien, este jefe no me resultó tan complicado como yo pensaba y es bastante simple de leer, así que les voy a mostrar a los demonios que voy a usar. Bueno, ahí lo están viendo en pantalla, son mis demonios favoritos, obviamente. Aquí pueden ver las características de mi equipo. Tengo al Naovino enfocado en fuerza. Es absorbe, no absorbe, sino que bloquea ataques de fuego. Y eso es importante porque la jefa que sale ahora ataca con fuego principalmente y con ataques de luz. Por lo tanto, tu grupo no debe ser ni débil ni a fuego ni a luz. Ahora, ella es débil a ataques de oscuridad. Por lo tanto, mi Naovino, en este caso... A ver si puedo ver el otro menú. Mi Naovino tiene dragón oscuro que me va a servir para hacer daño al jefe. Tengo diarama por si acaso hay que curar. Y también tengo aramasa porque si es que hay que hacer ataque físico, etc. Pero dragón oscuro va a ser mi principal arma de ataque. Además que bloqueo ataques de fuego. Luego tenemos a Chikyouji que es resistente a ataques de fuego. Y es resistente también a ataques de luz, por lo tanto está bastante protegido contra la jefe. Y además trae Mudon, que es una de las magias de oscuridad más poderosa. También trae Pletora Oscuro, que aumenta el daño de las magias de oscuridad, por lo tanto estamos súper bien ahí. Luego tenemos a Dominio, que se transformó en mi demonio, podríamos decir, curador y de apoyo. Él principalmente va a utilizar Decunda, que va a eliminar los efectos nocivos del grupo, aunque en este combate no lo va a usar mucho. Matarukaja, que va a aumentar el ataque de los miembros de nuestro equipo, y también va a curar cuando sea necesario. Y por último tenemos a Jack Frost, el cual principalmente va a utilizar magias de hielo contra la jefe. Bufodine, que le tengo ahí bien subido, va a ser bastante bueno en esta batalla. Aunque ustedes también pueden utilizar a cualquier otro demonio que tenga bloqueo de fuego. Yo uso Jack Frost en este caso, pero por ejemplo ustedes pueden utilizar, a ver qué podría ser, el Jack O'Lantern que tengo acá. Dionisio también sería bueno para esta pelea. Y cualquier enemigo que tenga resistencia o bloquee ataques de fuego les puede servir en la batalla. Lo importante es que tenga un rol en el combate, ya sea de apoyo o de sub DPS, como se le denomina. Así que aquí vamos al combate. Lo más relevante de este combate es que el ataque de luz que tiene la jefe es bastante poderoso, así que hay que tener un poquito de cuidado ahí. Witness as I smite this aberration and blot out his sin from the earth. Bueno, aquí estamos ya en el combate con la Arcángel. Y como les dije, los ataques más peligrosos de ella son los de fuego y los de luz. Así que si su equipo no es débil ni a fuego ni a luz, están ya en buena posición. Entonces vamos a utilizar el Magatsuji de críticos y vamos a empezar el ataque. Como les dije, este jefe no es tan difícil como los otros jefes que nos enfrentamos. Sí tenemos que tratar de atacarlo con su debilidad, magia de oscuridad y aramasa, que también de repente pega ataques críticos, así que es interesante. Acá el dominio aumenta el ataque y Jack Frost se va con Bufodine y una poderosa magia de hielo. Si tienen la otra habilidad de Jack Frost que baja la defensa, también sirve. Yo se la saqué porque prefiero Bufodine. Ahora sí, no tienen con qué atacar con su, podríamos decir, con su personaje de soporte, pueden usar joyas. En este caso, joyas de oscuridad sería la forma de hacer daño al jefe. Aliento helado también podría funcionar con Jack Frost,
hace un poquito menos de daño que Bufodine, pero les va a hacer durar más los puntos de magia. Así que ahí ustedes deciden cómo lo hacen, compañeros. Ese ataque baja la defensa, es un poquito peligroso. Pero recuerden que tienen acá magias de apoyo, por si acaso necesitan. Yo voy con Dragón Oscuro principalmente para obtener turnos extra. Dominio acá puede curar a mi personaje, pero antes no, saben que no voy a curar, creo que estamos bien. Voy a usar aumento de ataque, nos vamos a arriesgar un poquito. Tengo acá Ciodine también, pero le voy a tirar una gemita de oscuridad para tener un turno extra. Y ahora vamos a curar con dominio. Para estar a tope. Y ahora el Jack Frost. Como les digo, ustedes pueden cambiar a otro personaje. No hay problema en eso. El Jack Frost es bastante cambiable. Pero a mí me gusta usarlo, así que por eso lo tengo ahí en el equipo. Maldita, me dejó, pero... No, no se preocupen porque tenemos a un curador. Así con el curador no vamos a resolver el problema. Y otra es Diamita. Cura estado alterado también, así que igual sirve. Vamos a tener un turno extra. Vamos a usar a Aramasa, ya no... Ah, pero puedo tener otro turno extra. Pero igual voy a usar a Aramasa, porque a veces pega crítico. Ahí no pegó crítico. Oh. Y acá podemos poner media. Y ahora nos vamos a tirar con todo, con Bufodine. Hace un poquito más de daño. Como pueden ver, 300. Pero gasta harto MP. Ese es el ataque poderoso. Como pueden ver, se echó a Jack Frost de inmediato. Y eso que estaba al máximo, ¿eh? Ese ataque de... Podríamos decir de... De luz. Es súper poderoso. Ya. Vamos entonces a utilizar... Voy a usar a Belphegor, que si bien es débil a fuego, puedo de bajarle un poquito más la defensa al jefe, así que... Por ejemplo, si ustedes en la batalla traen a alguien, podríamos decir... que es resistente a oscuridad, en vez de Jack Frost, sería una... Una buena estrategia. Yo al Belphegor lo tengo porque tiene harto ataque de oscuridad. Me sirve para ganar turnos. Voy a aprovechar de curarme. Ya está lista, ya sé que le queda poquito. Y en el siguiente turno ya la vamos a matar. Como les digo, es peligrosa, pero no tanto. O sea, han habido jefes anteriores. Bueno, aquí cuando hace esa, el Magatsuji, lo que hace es magia de fuego. Así que si tienen un... Podríamos decir un repelador de fuego. O esos ítems que devuelven el ataque de fuego. Lo pueden usar en este momento. Yo como ya la tengo media muerta, no es necesario. Vamos a ir con todo nomás al ataque. No va a sobrevivir el ataque del grupo. Como vieron, no usó en ningún momento magia de fuego. Por lo tanto, yo en teoría podría utilizar al Belphegor. Lo podría haber utilizado del principio. Pero como les digo, como a veces usa magia de fuego, me quería asegurar un poquito.
Ya de aquí no, sale. Listo. Como ven, este jefe no es tan difícil. Es bastante sencillo. Como les dije al comienzo, magia de oscuridad. Que sus personajes no sean débiles a fuego ni a luz. Aunque el ataque de luz probablemente mate a cualquiera de los demonios que lo acompañen a ustedes, que no tenga tanta vitalidad o que tenga poca vida, puede que los mate de inmediato. Pero siempre tengan ahí en su reserva algún demonio que tenga magia de oscuridad y van a estar súper bien. Eso es, compañeros, que estén muy bien, cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video de Shin Megami Tensei 5. Ya nos acercamos al final de la aventura. Bye bye, adiós, que estén bien. Imposible. How could I have fallen?